Bueno, hola amigos, yo quería enseñarle esto porque realmente yo no sé ya si reírme o llorar porque quiero mostrarle lo que está pasando un montón de YouTubers que son artistas y esto no es gameplay, esto es música, porque qué sería YouTube sin música y los que graban profesionalmente, hay un proceso largo para grabar una canción. Si vas a grabar la canción de otra persona y sos un grupo serio, entonces uno tiene que conseguir los derechos necesarios de la empresa quien es dueño de la música. El problema es que YouTube tiene un montón de empresas y esto no es culpa de YouTube, ¿ok? Estas son empresas ladrones, empresas que solo están ahí como trolls buscando contenido que ellos pueden robar para tratar de robar el dinero de los grupos que han hecho las cosas legalmente. Y quiero que miren qué cosa más chistoso es esto. Una de las canciones que nosotros grabamos, esta este es un, una captura de pantalla, eh, era de Universal Music Publishing, ¿ok? Entonces, como nosotros eh, tenemos todos los derechos de esta canción para español, uh, comprados con dinero que nos ha costado mucho y no digamos lo que costó entrar a los estudios con los productores y bueno todo lo, lo que tiene que ver con esta situación entonces cuando arrancó este sistema de que de los copyrights entonces vino universal music y nos puso uno nosotros mandamos la documentación y nos quitaron inmediatamente porque el copyright, porque miraron que nosotros éramos dueños. Cuando ellos lo quitaron, después entró una empresa que se llama Coda y dijo: Ah, hmm, Esa canción la voy a agarrar yo. Y ellos también lo trataron de agarrar. Nosotros lo peleamos y lo ganamos porque tenemos la documentación. Después vino the Harry Fox Agency. También quisieron hacerlo y, como pueden ver, reclamado ya. Dice el video ya suelto en otras palabras, lo ganamos. Después, Vino Warner, lo ganamos. Después, algo que se llama Suiza CS, lo ganamos. Después, Tono CS, lo ganamos. Teosto, sound Church, Sydney, PRS CS, EMI, Music Publishing, que es ahora parte de Capital Music, y ahora PDL, y lo ganamos. Entonces, es increíble que todo, todas estas empresas son dueños de esta canción. Todos, todos. Imagínense, todas estas empresas son dueños. Ellos dicen que esta canción es de ellos. Pero, como nosotros lo hicimos legalmente, lo ganamos. Pues como al, a la media hora que habían suelto todo esto, el sistema volvió. A darnos prácticamente los mismos Entonces tuvimos que hacer el proceso Otra vez Y ellos dejaron Todos Dijeron oh, Cometemos un error El grupo Smackdown Tiene los derechos de todo, todo De esta canción Lo siento mucho No hay problema Después hoy Vengo y abro la canción Y vas a creer Que una empresa que se llama Ayora. Ahora dice que él, ellos son el dueño de la canción. Entonces mandamos la, la documentación y vamos a tener que esperar hasta el 13 de enero para que me suelten este video del 2014. Entonces si nosotros contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prácticamente 12 diferentes empresas están. Eh, queriendo reclamar que la, la canción es de ellos, 12 empresas, y eso es lo que está pasando con miles de videos en YouTube. Lo que está pasando es que están tratando de robar las can, canciones de artistas independientes, no importa que tengan permiso. Eh, eh, claro, si uno pone una canción de un artista famoso, lo que sea, y no tener los derechos, está bien pero las empresas grandes como Universal Music, como Warner, como EMI, todo esto están diciendo uy, oh, sabe qué tenías razón, lo siento mucho, el sistema fue automático, no lo debemos haber reclamado, aquí está ya te dejamos ir el video, eh, no va a volver a pasar, pero después como ya está suelto, ya no está reclamado, entonces eso abre la puerta que otra empresa basura que se llama IODA, ahora que a saber de qué puercas es, eh, viene y dicen: Ah, no, es de nosotros. Entonces ahora hay que esperar, y ellos sí pusieron que hay que esperar un mes prácticamente para que se suelte ese video. Entonces, para los que han estado haciendo videos, hablando de que hay que el Content ID, que YouTube, que está siendo responsable, que no sé qué, no sé cuánto, a la gran, que. ¿Responsable? Bueno, YouTube no es el que está haciendo esto. Son empresas que están tratando de robar el contenido de personas pensando que no lo van a pelear. O tal vez personas que no tienen permisos. Entonces es como al azar. Ellos van a reclamar cualquier video con la esperanza de que no tengas permiso. Porque si no tenés permiso, entonces después ellos empiezan a recibir las ganancias. Pero yo digo, ¿qué va a pasar cuando ahora diga, ah, sí, ok, bueno, es cierto, eh, ellos tienen el permiso, lo vamos a soltar? ¿Qué otra puerca empresa me va a querer reclamar el, eh, la música? Increíble, esto es un robo total. Porque si lo están haciendo con el de nosotros, lo están haciendo con miles y miles y miles de videos queriendo ganar lo que no es de ellos. Es como estar esperando un bus y que venga un man y que te trate de robar la cartera. Y cuando no te puede robar la cartera, viene otro y trata de hacer lo mismo. Viene otro y trata de hacer lo mismo. Viene otro y trata de hacer lo mismo. Hasta que tarde o temprano alguien te roba la cartera. Y es exactamente lo que está pasando acá. Pero imagínense cuántas veces yo he tenido que mandar papelería a todas estas empresas. Mostrando que nosotros tenemos todos los derechos de la canción. Y ahora me sale una nueva aquí abajo. A la gran.